noches. Bienvenidos a Misión Emilio. Y hoy les vamos a hablar algo que seguramente les va a resultar muy familiar: las dietas. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero todo el mundo está haciendo dieta. Todo el mundo está haciendo dieta. O acaba de salir de una dieta, o está a punto de empezar una dieta. Aquí nadie se salva. Y hay dietas de todo tipo. Por ejemplo, hay una dieta que llaman la dieta de las espumosas. No vas a bajar de peso, pero después que te has tomado varias, se te olvida que estás gordo. Y dices, no, yo lo que estoy es bien. Sí, porque parte de la dieta es el problema que uno tiene de la, digamos, que no se quiere a sí mismo. Está la dieta de la vaselina. Mal pensado. Agarra una cucharadita de vaselina y no se te vaya el hambre, pero la comida te resbala. Está la del coco y del plátano. Esa, digamos que es como una variación de la dieta de Perucho, pero en una solamente tienes que comer coco y plátano. Como tú mismo tienes que buscar los cocos en la mata, de tanto subir, bajar, rebaja. Claro, hay que buscar formas de ir haciendo dieta porque es, digamos, saludable. Ahí está la dieta del azúcar, la sal, la leche, el pan. Solamente puedes comer eso: azúcar, sal, leche en polvo y pan. Como no se consiguen, en un mes tú vas a estar flaco. Ahora, la mejor forma de saber si en una dieta funciona es sentándose a ver televisión. Tú te sientas a ver televisión. Si hasta en las propagandas de comida de gato te da hambre, la dieta es buena. Ahora, lo peor es que si uno lo piensa, hacer dieta no tiene sentido. Es pasar hambre sin que te haga falta. Es como si Oscar de León, por ejemplo, usara champú. ¿Para qué? Ah, bueno, en el bigote sí, pero de resto es ilógico. Esta noche nos acompaña un invitado de lujo, de lujo. Y para celebrarlo, nos vamos con el primer sketch de la noche. Ya, suelta. Oh, así que está dispuesto a colaborar, señor... Bond. James Bond. Digamos que lo primero que vamos a hacer es explicarle mis métodos brillantes de tortura. ¿Más narcisista? Lo primero que vamos a hacer, señor Bond, es llevarlo a una jaula llena de leones cubanos, disfrazado con un flux hecho de carne. ¡Más Lady Gaga! No importa lo que haga, no diré nada, no diré nada. ¡Más decidido! Oh, entonces, tendremos que invitar al doctor No para que le haga un examen gratuito de próstata. ¡Más doloroso! Aguantaré lo que sea, pero jamás, jamás diré la información. ¡Más necio! De acuerdo. Entonces, tal vez usted resista todo lo que hagamos. Pero quizás le importe mucho lo que le hagamos a la señorita Montepenny. ¡Suéltame! Tampoco me importa a ella. Háganle lo que sea. ¡Maduro! Oye, ¿sabes una cosa? Deberían llamarte Wes. Wes Bond. Ese nombre sí te quedaría bonito. ¡Maduro, sentido! ¿Aún esperas que hable? No. Espero que mueras, Bond. ¡Más clásico! Entonces mátame de una vez. O al menos, cámbiame de guardia. ¡Más discriminatorio! ¡Cállate! ¡Más mandón! Pues entonces, Alex, por favor, llévate al señor Bond. Lo vas a acompañar todo el tiempo. Señor Bond, Alex va a ver esta noche quién quiere ser millonario. Y es muy divertido verlo con él, porque se sabe todas las respuestas y no deja hablar nunca a nadie. No va a oír el programa, solo los comentarios de él. ¡Más inteligente! ¡No! 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 ¡Por lo que más quieras! ¡Eso no! ¡Es lo peor! ¡Diré todo!
diré dónde está el MI6, te daré la verdadera identidad de M. Lo que quieras, lo diré todo antes de estar con este idiota. Llévatelo, Alex, no te despegues de él. ¡No! ¡Más mamita! ¡No, por favor! ¡Pero sí dije que lo diría todo!